La preocupación por las fuertes lluvias que se registran en diferentes zonas del país mantienen alerta a quienes viven o tienen cultivos cerca de los cauces de los ríos. La congresista Gladys Andrade visitó los puntos más vulnerables de la provincia de Huaura y demandó a las autoridades adoptar acciones inmediatas. La preocupación por el incremento del caudal del río en Huaura mantiene en alerta a la población de dicha ciudad del norte de Lima. Hasta esta zona llegó la congresista Gladys Andrade, quien sostuvo una reunión con la presidenta de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Huaura, Zoraida Sáenz Marín, quien manifestó su preocupación por las constantes lluvias en el Valle de Huaura, sobre todo porque una situación similar ocasionó que, en el año 2017, las áreas agrícolas e infraestructura de riego de dicha provincia fueran afectadas por el fenómeno El Niño Costero. Hasta el momento no se han realizado obras estructurales en los puntos más críticos, lo que resulta perjudicial para los agricultores. Posteriormente, a pedido de la Junta de Usuarios, la congresista Andrade gestionó una reunión con el gobernador regional de Lima Provincias, Ricardo Chavarría, a efecto de seguir sumando esfuerzos para trabajar en la prevención. Luego, la congresista se trasladó, acompañada de una comitiva de la Junta de Usuarios, a supervisar los puntos más vulnerables por los desbordes. Así pudo observar que en el kilómetro 16 y medio, en la denominada Curva del Diablo y Cerro La X, el aumento del caudal hace necesario adoptar acciones preventivas ante posibles daños.